Bienvenido, bienvenida Piscis, ¿cómo te encuentras? Hoy te traigo de nuevo una lectura del amor para ti. Espero que hayas pasado unos felices días y que esta lectura encaje contigo. Lo primero que vamos a ver son esos signos que entran en conexión contigo en esta... En este momento, signos que van a estar más dulces contigo, signos que de alguna manera pueden reencontrarse contigo, pueden darte señales si no lo has hecho, si no lo han hecho todavía, puede que sean signos que de alguna forma eh, quieren comunicarse contigo o que tienen sentimientos hacia ti. Vamos allá, Piscis. Estoy colocando el audio. Bien, vamos allá, perdona. Acuario, Cáncer, Tauro, Leo, Capricornio y Aries. Estos son los signos que entran en conexión contigo en este momento. Vamos a ver qué quiere decirte las cartas de la geometría sagrada. Déjame saber abajo en comentarios si te gustó el mensaje de la geometría sagrada. ¡Wow! Estas se han querido, pero no, finalmente las he cogido como que ha querido saltar alguna. Vamos allá. Para Piscis, ¿eh? Alquimia. Qué bonita carta, la alquimia, número 8 para ti, Piscis, número importante. Te dice, la frecuencia de la alquimia activa la habilidad mágica y el recuerdo de la magia que todos tenemos dentro. Cada uno de nosotros posee el potencial de acceder al antiguo conocimiento que permite al verdadero alquimista realizar los milagros de la transmutación. Esta es tu carta, este es tu mensaje, tómalo como te vibre en este momento. Vamos a comenzar con las cartas de la voz del ser. Voy a ponerte esto un poquito más recto, que se ha torcido ahí eso. Vamos, allá. vamos a ver las cartas de la voz del ser. ¿Qué quieren decirte? Wow, perdón. Es momento de perdonar. Es posible que o bien tengas que perdonarte a ti mismo o bien tengas que perdonar algo a alguien. Ego espiritual, sí. Wow, confianza. Aquí veo, wow, wow, wow. Esto habla de reconciliación, sí o sí. De reconciliación, de perdonar a alguien, de recuperar la confianza perdida. De no sé si es un sí, no sé si debo guardarme este orgullo. Wow, wow, wow. Aquí están hablando de una posible reconciliación con una persona a la que. Tú debes perdonar posiblemente o incluso si fuera una lectura espejo, quizás estás esperando que esa persona te perdone algo que has hecho, algo que has dicho. Puede que estén hablando de un momento de disputa, de discusión, de enfriamiento en una relación donde la confianza se ha visto... Uh, uh, contra la espada y la pared entre esa persona y tú. Te hablan de recuperar esa confianza perdida y tú te preguntarás, ¿es posible? Sí. Lo que pasa es que, um, ojo, aquí hay alguno de los dos que tiene demasiado orgullo y que es difícil trabajarlo. ¿eh? Fíjate que te he dicho uh, número 8 como número importante, el número 3 también lo tienes marcado como algo importante. Uh, te hablan de recuperar la confianza, perdonar, dejar el ego de lado, dejar el orgullo de lado. Posiblemente también para algunos de vosotros aquí haya alguna persona, quizás de esos signos, que pueda pedir perdón, pueda volver pidiendo perdón, guardándose ese ego, guardándose ese orgullo. Pero, pero va a costar, ¿eh? Esto va a costar porque va a haber dudas, va a haber tiempo por en medio, es posible que haya algún tipo de pausa, algún tipo de distanciamiento donde, bueno, donde hay que reflexionar, donde hay que mmm, charlar, comunicarse. Ojo, porque esto es complicado. Guau, wow, pero es que aquí hay amor, ¿eh? Es que fíjate lo que tenemos aquí. Aquí hay piscis que necesitan saber si esa persona va a pedir perdón si esa persona va a regresar, si esa persona eh, va a dar señales y te dicen sí, esa persona va a volver, esa persona todavía tiene sentimientos de, hacia ti, todavía te ama, todavía te quiere, todavía te piensa, todavía está pendiente de ti, te busca, te observa. Si esa persona está lejos, a distancia, amor a distancia, se ha tenido que marchar, ha tenido que viajar o incluso os habéis peleado en un viaje, en algo relacionado con un viaje. Aquí te dicen, esto se va a solucionar. Es verdad que hay que tomar decisiones y decisiones que van a ser difíciles para uno y para el otro, ¿eh? no solamente para ti, sino para los dos posiblemente. Quizás para algunos también traten estas uh, señales de deciros que quizás debéis empezar una nueva vida en otro lugar. No para todos, esto ya es para grupos como más pequeños de Piscis. Te dicen que es verdad que aquí hay cierto dolor entre los dos. Es posible que esa disputa, esas diferencias que se han visto entre los dos hayan golpeado la relación y se hayan buscado salidas, pero que... Uh, por el ego o porque es demasiado reciente para algunos, no se han podido uh, llevar a cabo, no se han podido ver bien, no se ha podido uh, transmutar ese dolor, ese enfado en otra cosa. Pero te dicen que trabajándolo, trabajándolo, aquí va a haber una nueva etapa, un nuevo inicio. Va a ser duro, va a ser complicado. Es algo que a alguno de los dos no os apetece, aunque si eres tú en este caso y estás pensando en si esa persona va a volver y demás, evidentemente si lo preguntas es porque quieres que vuelva, ¿no? Sin embargo, aunque lo quieres, no lo tienes claro. No sabes si es lo correcto, no sabes si va a ir bien y esas dudas te hacen que los sentimientos eh, se bloqueen, que los sentimientos sean confusos, puede que sientas... Uh, que esa persona ya no te quiere igual, es posible que hayas sentido que, que ya no sois como erais, que ya el amor se ha terminado, que ya el amor no está como estaba. Sin embargo, aquí te dicen que a pesar de que va a ser complicado ese cambio, esa transformación de ciclo entre los dos, te dicen que uh, va a haber enfrentamientos de nuevo, pero que finalmente vais a conseguir, a conseguir salvar esta situación. ¿Vale? También encaja para personas de Piscis en conexión con todos los signos de aire. ¿eh? Signos de aire, o sea, nos falta por aquí Géminis y Libra, si no me equivoco. Uh, por otro lado. Parte importante, aquí hay que comunicarse más, mandar mensajes, ser más amoroso, ser más cariñoso, tanto tú como la otra persona. Y yo sé que a lo mejor tú estás pensando, oye, yo soy cariñoso, yo soy cariñosa, es la otra persona la que no demuestra. Bien, vale, pues hay que hablar con la otra persona y decirle, oye, que yo necesito que me demuestres ese amor. Me dirás, "Maya, pero es que ya se lo he dicho." "Vale, pues se lo repites." Porque al final, sin una relación hay que repetir cosas. Pues bueno, pues eh, esa persona tiene que saber lo que tú quieres, ¿no? Si no sabe cómo te gusta, qué te gusta y cuándo te gusta, difícilmente va a poder complacerte. Entonces, vamos a intentar comprendernos, porque aquí hay un problema de comprensión. Hay un problema de comprensión, hay un problema de comunicación y si eso sigue estando aunque intentemos cambiar de ciclo pues no va a funcionar al final lo que nos interesa es que eso funcione y para eso tenemos que comunicarnos posible futuro entre vosotros si todavía sois jóvenes y tenéis ganas de formar una familia eso se puede dar entre los dos. Lo que pasa es que esta relación está debilitada por este proceso. Ahora no es el momento, lo que te están diciendo aquí es que ahora no es el momento de hacer grandes planes ni de basar nuestro amor en esos planes o en esos sueños que hemos tenido o que hemos formado o que queremos tener, sino que es momento de poner los pies en la tierra, ser conscientes de lo que ha pasado aquí y... Tomar acción, tomar acción sobre esto, sobre lo que tenemos ahora. El futuro es otro tema. El futuro es otro tema y ya lo hablaremos más adelante. Esos, esos sueños, esas ilusiones siguen estando ahí. No sientas duda de si esa persona todavía piensa en un futuro contigo, porque sí que lo piensa, pero ahora lo que hay que arreglar es lo que tenemos más cerca. Es este problema, este inconveniente que hemos tenido los dos. Y si eso somos capaces de solucionarlo, posiblemente esos sueños se cumplan, pero hay que volver a reforzar esta relación que se ha visto debilitada por este enfrentamiento que habéis tenido. Te voy a dar este mensaje de los ángeles. Y aquí tienes Reina de Ariel. Cuida de ti y de quienes amas. Capacidad para embellecerlo todo. Consejos sabios. Y prácticos. Bendiciones y hasta la próxima.